Ay, Felipe, eso no funciona. Por favor, un abanico de verdad. Un abanico de verdad, titera gobernadora. ¿De dónde tú sacaste ese abanico, Felipe? Es mío. Bueno, realmente es de mi abuelita. Gracias. Y con ustedes, la conferencia de prensa de la gobernadora. Con la gobernadora y sus secretarios. Ok, vamos a empezar la conferencia de prensa. A los compañeros de la prensa, por favor, organícense, acomódense, relájense y sobre todo, siéntense, que la gobernadora va a entrar. Nadie del equipo de Jay. Tatiana, mi cielo, te tienes que ir. Te estoy viendo. Lo siento, corazón. Ah, que viniste a la conferencia. Pues ok, vamos a darte una estrellita por asistencia. Ok, sáquenla, por favor. Gracias. Y ahora con ustedes, Su Alteza, la gobernadora de Puerto Rico. Su Majestad. Tres tristes tigres. Ya he hecho mis ejercicios de lengua, Felipe. Muy bien. Estoy lista. Okay. No, todavía. R. Rastrillo. Ya estoy lista. Muy bien. No, todavía, Felipe. Ya estoy lista, Felipe. Okay. Ahora sí. Ok, gobernadora, recuerde reírse. Sonreír es bien importante. ¿Cómo así? Ay, qué simpática. Bien. Qué bien, sí. O sea, recuerde reírse, es bien importante reírse cada minuto. ¿Está bien? Cada minuto. Ok, vamos a comenzar con la conferencia en tres... Espérate. ¡Detengan las cámaras! Espérate. Disculpen. Felipe, sí. ¿Empiezo riéndome o me río después del minuto? No, se ríe después del minuto. ¿Cómo es la sonrisa? ¡Ay! Muy simpática. 10 votos más. Ok, ya estamos listos. Y vamos en 3, 2, 1. La gobernadora. Muy buenas noches. Pueblo de Puerto Rico. Estamos aquí desde este almacén de la AEE. Para los que no saben lo que significa AEE, significa apagón, estamos esperando. Estoy aquí para hablarles de los preparativos para la época de huracanes. Como todos saben, yo personalmente no sabía que la temporada de huracanes comenzaba el 1 de junio. O sea, desde hace 2 días. Aunque yo soy una mujer de ley y orden, yo no sabía lo de los huracanes, pero ya arrancó. Y en esos 2 días que ya llevamos, todo se ha manejado súper bien. Estamos súper bien. Felipe, conéctame el PowerPoint, por favor. Quiero en este momento saludar a Nino, que está aquí. Nino, por favor. Ustedes saben que Nino brega, Nino. Perfecto. Nino. Gracias, Nino. Ya te puedes ir. Bien. También esta noche nos acompaña desde el Centro Nacional de Meteorología en Miami, John Tutti, que nos va a hablar de esta temporada. Saludos. Mi nombre es John Tutti, desde el Centro Nacional de Meteorología en la ciudad de Miami. Esta temporada va a venir sobre 20 sistemas, de los cuales 10 van a ser huracanes. Y de esos hay que cuidarnos un poco. Estamos viendo parte de lo que podría suceder en esta área. ¡Ay, qué rico! Esto es por culpa del niño que está mal criado. Y el agua está muy caliente, por lo que vamos a tener una temporada bien activa, como estamos viendo en el sistema. Y estamos viendo también... ¡qué rico! Que mis amigos aquí desde el Centro Nacional de Meteorología de la ciudad de Miami, les habló John Tutti. Rico Morales. Muchas gracias, John Tutti. John Tutti es tan simpático como yo. Ay, qué simpática. Muy bien. Quiero decirles que estamos listos. Miren cómo está este almacén lleno. Antes, este almacén estaba vacío. Yo lo llené de todo.
Antes no teníamos ni postes. Ahora tenemos de todo para que no nos pase lo que nos pasó en el pasado. Pide que hay, pide que hay. El sistema está fuerte. Según me han dicho, aguanta hasta 3 changos en los cables trepados. A la misma vez, José Ortiz me dijo que aguanta hasta 3 changos y 2 churretas sin irse la luz. Ustedes saben que los changos son bien changos y que no se puede confiar mucho en ellos, pero el sistema está preparado para su ataque. Bien. También aguanta hasta 20 gotas de lluvia corridas. Es decir, si cae un aguacero, ese cable aguanta 20 gotas continuas sin que se vaya la luz. 20 gotas, wow, Felipe, qué fuerte está el sistema, ¿no? Intenso. Bien, la luz se ha ido por culpa de los rayos. Por eso se va la luz. Pero todo el mundo sabe que los rayos no caen 2 veces en el mismo sitio. Así que no se va a volver a ir. Además, estoy mandando una orden para que nadie diga ¡ea rayos! Porque eso provoca el rayo y vuelve y cae. Así que está prohibida la palabra rayo, rayito, ni tampoco se podrá exhibir ninguna película de Thor. Porque todos saben que Thor es el dios del rayo y sus películas no son bienvenidas. Gobernadora, recuerde siempre reírse. Ah, claro, claro, Philip. Felipe. Felipe, Felipe. Bien, hablemos ahora de las iguanas de palo. Esas son bien atrevidas, son bien majaderas y si se meten en una unidad, nos chavamos. En lo que las sacamos se tarda en volver la luz, pero José Ortiz me dijo que cuenta con un grupo de empleados expertos en manejo de iguanas de palo porque esa cola da unos azotes que hay que tener mucho cuidado. Bien. A ver, ¿por qué se va la luz? ¿Por qué se va la luz? La luz se va por culpa suya. En verano hay más demanda porque la gente le da calor y Costa Sur está afuera, así que voy a poner un toque de queda a la luz. Me explico. Los aires se van a prender por unos pueblos unos días y a otros le van a tocar otro día. Muy bien, Felipe. Bien. Recuerde reírse, gobernadora. Muy bien. Si esto no funciona y siguen prendiendo el aire, estableceré que los de la tablilla impar pueden prender el aire martes, jueves y sábado. Y los pares, lunes, miércoles y viernes. Los de la tablilla cero solo pueden usar abanico de techo. Si no lo hacen así, voy a tener que racionar la luz. En horas de la mañana, solo pueden usar los abanicos de pedestal y en la noche, los de techo. Con eso, vamos a proteger el sistema que está robusto, está fuerte, está preparado. Siempre y cuando ustedes no prendan la estufa, el microondas, el blower, el air fryer y el magic bullet. El sistema está listo, listo. Mire, cuando se va la luz, lo que estamos es protegiéndolos para que no, con ese cantazo no se dañe la nevera. Por eso no la llevamos, para salvarte la nevera. Pero el sistema está fuerte, fuerte. Quiero pedir un aplauso a José Ortiz. ¡Ay, Dios mío! ¡Gobernadora, no se mueva! ¡No se mueva! ¡Se fue la luz, gobernadora! ¡Por favor, que prendan la planta! ¡Una planta, por favor! ¡Una! El próximo que me vuelva a traer un tiesto, lo voy a enviar al sesco de Carolina. Dios, ay, ok, gobernadora, no se preocupe, sea la madre. Necesitamos una planta eléctrica. Tengo a la gobernadora oscura, como yo le vea un pelo encaracolado a la gobernadora. Aquí va a arder Troya. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Gobernador, improvise, tiene que improvisar. ¿Improvisar? Ahora mismo están jalando el cable de la planta as we speak. ¿Qué improvise? Bueno, sí. ¿Dónde están mis Wanda Dancers? Ok, los Wanda Dancers, secretarios, por favor, que entren. Thank you.
Gobernadora, déjeme decirle que usted estuvo tremenda. Para que tú veas que a mí nadie me la apaga. Ok, gobernadora, vamos con las preguntas. Por favor, el compañero Luisín, adelante con su pregunta. Sí, señora gobernadora, se ha ido la luz con una lloviznita y usted dice que está muy fuerte el sistema, ¿no? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que usted dice que está fuerte el sistema, pero se fue la luz con una lloviznita. Bien. Te voy a decir algo, Luisín. La luz no se fue. Es que a tu casa no llegó. Quizás se perdió. Yo creo que tú debes poner tu dirección más clara para que la luz te llegue. Hay que ayudar a la luz para que no se pierda. Bueno, y así culmina la conferencia de prensa de la gobernadora. Pero luego de la pausa, no se pierda entrevistas exclusivas con el secretario de Hacienda, Super Paco. Desde Servicarro también nos acompaña la secretaria del Trabajo, David Viernes, y mucho más. No se retire. Bien, amigos, y regresamos a Rajando la Noticia. Y otro que fue noticia fue David Viernes, que aparentemente pagó toda su deuda de campaña. Adelante, David. Saludos, Ivonne. Estoy más contento que Morena con dos rabos. Ya salí de la deuda de la campaña. Ahora puedo llevar a Morena al grooming una vez al mes y puedo comprarle muchos juguetitos en la semana. Estoy, como decía mi abuelo, al buen entendedor, menos sopapo. La unión hace los bebés. El horno y la vieja por la boca se calientan. Ya estoy feliz. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Gracias a todos esos que se sacaron una muela conmigo. Como diría mi abuelo, el que trabaja con el corazón es cardiólogo. Y nadie sabe lo que tiene hasta que limpia su casa. ¡Saldé la deuda! ¡Saldé la deuda! ¡Papá, la saldé! ¡Yo solito salí de eso! Excelente. Bueno, amigos, tenemos en vivo a la secretaria del Trabajo. Ahora pasamos al centro de convenciones, donde se trasladó el Servicarro del Departamento del Trabajo. Adelante con la secretaria. Saludos, Ivonne. Como puedes ver, el Servicarro es un éxito. Mira qué lleno de gente se está. Se supone que no tenga fila y que atiendan la gente lo más rápido posible. Y nos estamos haciendo. Todas estas gentes están felices. ¿Verdad, mi gente? ¡Mira, págame! ¡Oye, que estoy pegado! ¡Mueve, chavo! Tenemos algo aquí. Secretaria, ¿me escucha? Adiós, mi gente. Hasta yo misma estoy atendiendo a gente. Sí, aunque sea por llamar al Departamento del Trabajo. ¿Tiene su orden, por favor? Desagrandar el combo por $2.99. El combo de niño es para niño y para niña, la sorpresita. Desacooperar con la Fundación Ayuda en Iguana. Ay, caballero, no le escucho bien. ¿Usted podría pasar por la ventanilla? Muchas gracias. Como puedes ver, Ivonne, este Servicarro es todo un éxito. Sí, excelente. Bueno, y uno que está celebrando es el secretario de Hacienda, que según él ha tramitado más de 700,000 ayudas. Adelante, secretario. Saludos, pueblo de Puerto Rico. Les habla Super Paco. Hashtag Hacienda para gente. Hashtag Super Paco for life. Puerto Rico, estoy contento. Puerto Rico, estoy chilling. Ya fue, Puerto Rico, estoy celebrando. Puerto Rico, celebrando. Asumo que celebrando las 700,000 ayudas. Estoy celebrando que según un cálculo de servilletas que acabo de hacer ahora mismo con los locos, de los 15,000 followers que tenía en Twitter la semana pasada, ya voy por los 17,000. Puerto Rico no fijo grandes ligas, dame follow. Miren, nada mal para un chamaquito de Morovi, ¿verdad? Que le dieron 36 días para ejecutar un plan de $3 billones del Tesoro Federal. Nosotros no somos un equipo de canas, nosotros somos un equipo de ganas. Nosotros no somos un equipo canoso, nosotros somos un equipo grandioso. Mira, Puerto Rico, yo estoy tan contento
contento que yo estoy seguro que este fin de semana, si los 3 millones de habitantes de Puerto Rico que me faltan me dan palo en Twitter, yo y mi amiga Suri personalmente nos vamos a traer al costero con 10 bolsas llenas de billetes y los vamos a soltar por el área adentro. Mira, conmigo le llueven los benjamines en Puerto Rico, los benjamines le van a llover. Hasta Stingwer, hasta yo soy la juve, hasta las caras la dejamos en la gaveta. Bendición, mami, te quiero, cuídate. Increíble. Bueno, me acaban de informar que la gobernadora quiere decir algo sobre el apagón que acaba de ocurrir en plena conferencia de prensa. Adelante, señora gobernadora. Gracias, Ivonne. Antes de que hable la gobernadora, quiero decir que este apagón realmente fue un sabotaje. Tenemos pruebas, la luz se la llevaron y tenemos un video, así que por favor, Ivonne, que tiren el video. Lo que pasa es que como Pielizo está apagado, quiere que todos estemos como él. Así que ya lo saben, con esta chatita no. Bueno, gracias. Ahora pasemos a Carmen Chulín. Adelante, Carmen, ¿qué tiene que decir sobre el apagón? Mira, mira, Ivonne. Ahora tengo las mascarillas de Carmen. Mira qué brutales, mira, mira. Bueno, mira. Perdone, Carmen Chulín, pero la gobernadora fue la primera en usarlas. Diablo, Ivonne, diablo, Ivonne, no me quitas el guante de la cara, pero las mías son mejores porque son hechas por artesanos de San Juan. Ya las tengo, las mías son más bonitas. Además de estas, tengo una que dice patria o muerte. Tengo otra que dice Fidel y yo. Para los jefes, tengo una que dice la comandante soy yo, la trinchera está abierta, vamos a la guerra. Tengo muchas bien bonitas porque yo soy popular de los 40 y no estamos listos, pero cuando yo sea gobernadora, ni los huracanes se van a atrever a venir, me van a coger miedo. ¿Quieres una? Mira. Excelente, vamos a ver qué nos tiene que decir Jago. Adelante, Jago. Gracias, Ivonne. Antes que nada, quiero decir que a mí todo el mundo me conoce y me respeta. Sobre la supuesta foto que se ve que estoy con Pielizo apagando una luz en el almacén en Cataño, eso fue en Washington, donde yo estoy ahora mismo. Imposible que haya sido yo, pues estaba en Washington. Y sobre esta temporada de huracanes, quiero decirles que ya yo hablé con Trompeta y él está listo. Me envió esto para el pueblo con mucho cariño. Papel de baño, como él sabe que el puertorriqueño es loco, con el papel de baño nos lo envió y me dijo, don't call me again, que eso en español significa, le caigo de nuevo. Así que en Arroz y Habichuela, estamos listos para Trompeta, no nos va a dejar solos. Y esas abejas, por mi madre, que son populares, gracias Ivonne. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Esto ha sido todo en Rajando la Política, con lo más caliente en el deporte nacional de Puerto Rico. Buenas noches.